Y aunque esto no era Cuba, la zafra de la caña de azúcar que aún podemos ver en vivo para fabricar el ron en la cercana Mofril y sus productos derivados, o en las extensiones de los barrios, ya son industrias desiguales. Aquellos cortadores de caña con sus sombreros de paja parecen una estampa de aquella guerra colonial en la que la caña nos la dieron a nosotros en 1898. Todavía se ven botes de exquisita miel de caña en algunas tiendas. La fábrica sigue estando en la preciosa localidad de Frigiliana, pero masticar un trozo de cañarú por la calle o escaparse en bicicleta a los prados para coger algunas cañas maduras es algo que solo los malagueños, que ya dejamos de ser niños hace más de 15 años, podemos recordar.